Regresando de nuevo al resto de la agenda, ayer por la tarde dos personas fueron asesinadas, 7 más resultaron heridas durante un tiroteo en un partido de fútbol en Tláhuac. Una de las víctimas fue identificada como hermano del presunto jefe de una organización criminal que opera en esa alcaldía. Las autoridades ya buscan a los responsables. Decenas de personas veían la final de la Liga Ixtayopan en el deportivo ubicado en la colonia Asunción, en Tláhuac, cuando dos personas armadas dispararon, según testigos, de manera directa contra un hombre que se encontraba en las gradas. En el ataque murió Salvador Montealegre Medina, de 56 años, hermano de Gastón Montealegre, presunto jefe del grupo delictivo Los Gastones, que opera en Tláhuac. También murió una mujer de 50 años. Entre los 7 heridos hay una niña y un niño. Este último, de 6 años, fue trasladado al hospital en un helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Fiscalía inició una investigación por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa y analiza los videos de las cámaras para identificar a los responsables.